Buenos días a todos. En primer lugar, deciros que os habéis impresionado y animado. La verdad que una cosa es la generosidad y que otra lo que habéis tenido la violencia. En nombre de todos mis hombres, todas las personas que me ponen en puesto de alerta, os doy las gracias y también os digo que Nerca, con el permiso de las autoridades, está abierta para todos vosotros y para cualquier momento que queráis venir, aquí tenéis vuestra casa. Me agradó mucho cuando propusisteis el venir y ciertamente se lo dije a Pepe y bueno, veo que los contactos han sido fructíferos porque habéis sabido encontrar perfectamente uno con otro, cada uno con el mejor de del arte y lo mejor de la vida, lo mejor de vosotros. Muchas gracias. Bien, para no hacer más largo de lo debido el oficio, este año con circunstancias especiales y concretas, me gustaría, con el permiso de don Andrés, pues dirigiros unas palabras. Queridos amigos, autoridades y compañeros, con el permiso de nuestro párroco, quisiera daros las gracias por vuestra asistencia, cariño y compañía en este día importante para nosotros. Día de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, y Día Nacional de España. Este año acompaña a nuestro querido coro Mergeño, el coro rociero Jesús Cautivo y Nuestra Señora en la Victoria, como ya habéis podido comprobar de alegría y derrochando arte y generosidad. Para ello, nuestro más sincero agradecimiento por su predisposición y el ofrecimiento para colaborar en esta misa. Gracias. Gracias. Nosotros, los guardias civiles, siendo fieles a las tradiciones y valores que el Duque de Ahumada nos inculcó desde el nacimiento del cuerpo, llevamos ventaja en eso que está de moda llamado austeridad. Cabalgamos en ella desde hace más de 160 años. Puedo asegurar que no es incompatible con la dignidad, el respeto y la predisposición a realizar un servicio público de calidad. Y en esa línea de compromiso creemos, debemos tener y decidimos que los actos de este año debían ser como lo están siendo. Esto es, lo más solemnes que la circunstancia nos permite y consecuentes y coherentes con los momentos que nuestro país está pasando. Está bien. Finalmente, como todos los años, buscamos a alguien a quien homenajear. Y ese alguien de ese año son nuestras familias. La familia de mis guardias civiles y de los compañeros policías y bomberos. Pero especialmente a nuestros hijos e hijas. Esos pequeños a los que no siempre sabemos dar respuesta adecuada a sus preguntas y argumentos cuando nos ven salir de madrugada, regresar cuando están ya acostados, sorprendidos porque interrumpimos el almuerzo o la cena ante una llamada imprevista. Esos pequeños que nos interrogan por qué no han venido a comer, por qué te llaman tanto. No puede ir otro. Me han mentido, dijiste que ibas a venir conmigo tal sitio. Es a ellos a quienes les expresamos hoy nuestro respeto por estar a la altura de las circunstancias, a pesar de su corta edad, por desarrollar una sorprendente paciencia y resignarse casi siempre a ver a sus padres y madres con ese escaso tiempo. Tiempo que es directamente proporcional y entregamos en servir a la sociedad. Y hoy aprovechamos para deciros, vosotros hijos, que queremos más de lo que muchas veces podemos expresar. Os reitero nuestro agradecimiento a todos, a las autoridades, por su permanente disposición y ayuda y colaboración y por su amistad, que después ya de 3 años, creo que lo somos. Somos amigos, nos conocemos todos y casi día a día nos estamos viendo.
próximo año. Esperemos que el próximo año las cosas sean un poco mejor. Muchas gracias. Debemos de ser todos mucho, mucho, mucho más agradecidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por nosotros y que hacen ese gesto supremo y gratuito de estar dispuestos a derramar su sangre por todos y por cada uno de nosotros. Yo creo que a veces no valoramos vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, el que tengáis que interrumpir una comida, una cena o una reunión familiar, y eso es muy grande, y eso os hace grande a todos y a cada uno de nosotros. Por eso creo que debemos ser más agradecidos y mostrar mucho más nuestra gratitud hacia vosotros, hacia lo que hacéis y hacia lo que representáis. Así que yo, de verdad, sinceramente, pido otro aplauso para esta persona. Yo te salve, Señora.
compra con dinero. No se compra con dinero. Eso de ser buena gente. No se compra con dinero. Eso de ser buena gente. No se compra con dinero. No se compra con dinero. Quien nace con esa suerte, ese va derecho al cielo. Quien nace con esa suerte, ese va derecho al cielo. Y nunca llevar la cuenta. Y nunca llevar la cuenta. Todo lo da sin fijarse. Y nunca llevar la cuenta. Todo lo da sin fijarse. En cualquier sitio de España, en cualquier sitio de España.